Buenos días, familia Rosario. Acá están los documentos con lo que en el día de mañana estaremos en Europa visitando varios bancos. Aquí están los documentos que vamos a llevar. Algunos son que nos los han solicitado. Otros van de manera preventiva por si sucede algo allá, que haya que presentar cualquier informe, el documento confiable. Estamos en las mejores condiciones, nunca antes vista ni soñada, con respecto a la severidad y contundencia de que los Rosarios, si se le hace justicia, es una de las familias más ricas de nuestro país. No porque no lo hemos soñado, o porque nos lo han dicho, o porque no lo suponemos. El abogado tiene que hablar con pruebas, y esas pruebas nosotros las tenemos. Legales, como Dios manda, y establecen las leyes nacionales e internacionales, especialmente dentro de lo que son las características bancarias de derecho privado, comercial e internacional. Todo está listo. Desde hace años hemos estado llevando documentos, nos piden, nos hacen señalamiento y nosotros siempre volvemos y llevamos. Nunca vamos por ir, sino que estamos en una de las actividades más importantes de mi vida y de cualquier otro abogado, cualquier otro profesional. O sea, no lo hacemos por estar de más en ningún sitio. Siempre que me voy, nos tiramos la foto con los documentos que se van a llevar. Pero luego nadie la publica, nadie la tira, nadie la sazona ni la investiga de las cosas importantes que debemos hacer, que es nuestra obligación. Hay documentos acá que tienen un valor incalificable para la familia Rosario específicamente. Pero tiene más valor para otros que no son Rosario, que no tendrán la oportunidad de recibirlo legalmente como tiene que ser. Y se van a valer por muchos medios, por todo tipo de medios se van a valer para hacer que esta realidad en los Rosarios no se haga. Tenemos enemigos de todo calibre. Los Rosarios están ante los ojos del mundo y oído también. Lo único que le pedimos es que por sus canales, de manera personal y a través de su abogado, algunos casos que no entiendan, lo traten en forma privada y con la responsabilidad y la peligrosidad que el caso lo amerita. Ese es un consejo que le doy, en lo que vamos a estar en esos lugares. Hay algunos comentarios muy desagradables sobre cosas que han dicho los bancos suizos, españoles, también ese otro caso fuera, que ojalá eso no sea algo que pueda acarrearnos también inconvenientes. Por lo que, señores, les digo que no confíen en mí, pero confíen en Dios y confíen en lo que siempre le ha dicho su familia desde toda la vida, de los ricos que eran. Y prepárense a organizarse, a cumplir con las organizaciones que tenemos, el equipo, y muy especialmente la oficina, en lo que dure una semana fuera del país. Eso se lo solicito. Muchas gracias, que Dios lo bendiga a todos y esperemos que todo salga para bien. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos.